les notifico a todo el microtráfico de Barranca Bermeja que los vamos a sacar de la ciudad porque no queremos más jóvenes metidos y perdidos en las drogas. De esta manera, el candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, Alfonso El Hash, por el partido MAIS, aseguró que la lucha para erradicar por completo el microtráfico en la ciudad será una de sus prioridades durante su futuro gobierno. Hoy les tengo que decir a todos los barranqueños que vamos a hacer causa todos en sacar al microtráfico de la ciudad, empezando por su alcalde, Alfonso, pero también pasando por lo que vamos a hacer con la descentralización de la policía, lo que tenemos que hacer tomándonos los parques, los entornos seguros de los colegios que tenemos que llevarlos a que sean tranquilos y por supuesto con mucha inversión en tecnología, en toda la relación alcaldía con fiscalía, toda la parte de la investigación que conlleve no solamente una captura, sino una condena efectiva de ellos. El apoyo tecnológico, inversiones que garanticen la seguridad en los espacios públicos y más oportunidades sociales y de emprendimiento para la juventud serán la vía para mitigar este flagelo que afecta a la ciudad. Por supuesto, todo no puede ser reactivo. La prevención está en la capacidad de un joven de encontrar en su ciudad una oportunidad. Si lo que está es desparchado en una esquina, pues ahí va a ser presa fácil. Pero si él está pensando en innovación, si va a nuestros centros de emprendimiento que vamos a hacer, si en el deporte encuentra disciplina, si ve una ciudad en la que puede salir adelante, por supuesto que esa es la principal arma que tenemos para sacar todo el microtráfico de la ciudad. El candidato reafirmó que su compromiso será velar por la seguridad ciudadana y la promoción de espacios libres de microtráfico.